Lo dejó confiado y se bajó a la universidad. Trabajo, farmacia, cine, restaurante, iglesia, estadio de fútbol. Confió en el estacionamiento porque es pagado. Cuando retorna, ¡sorpresa! La máquina que le costó trabajo, horas extras, privarse de cosas que necesitaba, ya no está. Cuando va a reclamar a los administradores, nadie se hace responsable del robo, señalando al famoso letrero en el muro de los lamentos. No nos responsabilizamos por objetos robados. Estacionarse es por cuenta y riesgo del propietario. Así funcionan las cosas en Honduras. La mayoría de casos de automóviles robados son de vehículos comprendidos entre los años 2006-2014, según compañías aseguradoras. El robo de vehículos es uno de los delitos que mayor impacto económico tiene en las compañías de seguros que operan en el sistema financiero de Honduras, por las cuantiosas sumas de dinero que tienen que desembolsar para pagar a los propietarios de los automóviles que han sido robados, o la pérdida de sus unidades. Asimismo, muchos son los hondureños que confiados no ingresan a un estacionamiento y lo dejan en plena calle, pagando a los fuertones lo que bloquean con piedras, latas, sillas, cajas de refresco a la calle que sirve de estacionamiento tarifado. Nadie pone orden en la calle o en los estacionamientos, porque al final ni propietarios de estacionamientos o guachimanes se harán responsables del automóvil que le peinaron. Un reciente informe de la Cámara Hondureña de Aseguradoras de Honduras revela que el número de autos robados que contaba con un seguro fue de 180 unidades, los que 41 fueron recuperados. Asimismo, se dan casos de automóviles que por el fuego se dañan. El 87% corresponde a 156 unidades de los casos de siniestralidad reportados por las aseguradoras que operan en el país. Por asalto a mano armada y el restante 13.3%, correspondiente a 24 automóviles, se encontraban estacionados en las casas de los dueños, en la vía pública, universidades y en centros comerciales de las principales ciudades del país, y los mismos fueron robados en cuestión de segundos. Las marcas de los carros con mayores registros de robo preferidos por los cacos son el Toyota, Nissan, Mazda, Honda, Ford, Mitsubishi y Kia. Le siguen en ese orden Isuzu, Hyundai, Freightliner, Chevrolet, Volvo, Volkswagen y otras marcas. Sobre el tipo de vehículos robados se ubican los pick-up, destacando en primer lugar, correspondiente al 41%, seguido de los turismos, camionetas, cabezales, microbuses, camión y panelitos. De acuerdo con expertos consultados, el robo de pick-up y turismo ha mantenido esa tendencia en los últimos años en Honduras. En cuanto a la cobertura de carros que han sido robados, corresponden a las ciudades de San Pedro Sula, en primer lugar, Distrito Central, Atlántida, Comayagua, Lloro, Santa Bárbara, Ocotepeque, Colón y Copán. En lo que se refiere a cifras monetarias por pérdida de robos de automóviles, solo el año pasado, 8 compañías de seguros que ofrecen estos servicios en Honduras alcanzaron la bicoca de 54.3 millones de lempiras, con una reducción porcentual del 29.7% respecto al 2014. La Cámara Hondureña de Aseguradores revela que las pérdidas en el 2014 sumaron 77.4 millones de lempiras, preocupantes que se llevan automóviles 2006 hasta el 2016. Y parte sin novedad, las sofisticadas alarmas inmovilizadoras no detienen a los antisociales, pues también ellos van a la par de la tecnología. Y es que los amigos de los estacionamientos o los fuertones de las calles, a esos mejor ni les pregunte. ¡Que vive el desorden! Es la orden del día. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.